Tuve 5 años de ser rechazado por ella. Tenía sentimientos por un chico. Solo estoy esperando sentir la angustia. Esto solo en Shawn Mendes dejado por su ex por Justin Bieber. Y fue entonces cuando comenzaron a circular los rumores de enemistad entre Shawn y Justin. ¿Quién es Shawn Mendes? Puedes llevarlo en una pelea. Tiene otro tipo de nivel similar en el que puede hacer clic. ¿Dirías? ¿Tenía miedo de ser el hombre débil? ¿Están saliendo ustedes? No, seremos como mejores amigos para siempre. Todo se trata de ti, como todas las canciones que he escrito. La situación se puso incómoda. Ahora resulta que estás enamorada de mí. ¿Por qué tardaste tanto en decirlo? Estaba asumiendo que ella entendía lo que sentía por ella. Me parece que ambos podrían amarse. No sabes cómo expresarte. El amor no es algo que creo que debas perseguir. Me sentí muy mal por haberlo lastimado. Le gustaba, pero yo no estaba realmente allí. Mencionaste antes que nunca has estado realmente enamorado. ¿Sigue siendo el caso? Se encontraron en el backstage de un concierto de Taylor Swift y nació una canción. Hablamos poco durante la increíble gira. La odiaba. Sí, sí, yo también lo odiaba. Siempre evitamos acercarnos el uno al otro. Shawn, tengo un hijo. Shawn se va a poner un calzón ahora mismo. No hagas eso. Chico travieso, te voy a extrañar. Para su sorpresa, los sentimientos de Shawn por Camila se hicieron cada vez más profundos. Nos hicimos cercanos cuando escribimos esta canción. Ella es mi favorita en el mundo. Estábamos siempre juntos. Nos convertimos en muy buenos amigos. Ella siempre me ha entendido mejor que la mayoría de la gente. Demasiado asustado por el rechazo para mostrar sus sentimientos. ¿Están saliendo ustedes tú? Bueno. No, no te creo. No hay forma de que no te hayas dado cuenta. No tenemos. Nunca hemos. ¿Tienes miedo de invitarla a salir? Mis amigos me llaman Kid. Mencionaste antes en una entrevista que nunca has estado realmente enamorado. ¿Sigue siendo el caso? El amor no es algo que creo que debas perseguir, porque entonces no es real. Pero cuando Shawn trató de confesar sus verdaderos sentimientos, se enteró de una noticia devastadora. Oí a través del grapevine que le gustaba a un chico. Después escribo una canción que dice que solo soy para ti, cariño. Compuse una canción y se la enviaría, pero pensé que tú podrías hacerlo. La voy a enviar ahora mismo. Ellos insistieron en que tenía que gustarme y yo pensé que estaba bien. 3 días después, ella me confesó que había conocido a otro chico y yo simplemente quedé en shock. Me había gustado, pero no estaba listo. Y entonces le gusté, pero yo no estaba realmente allí. Estaba molesto por la tardanza en comunicarme sobre el asunto. Deberías haberlo mencionado antes. Supuse que ella entendía mis sentimientos hacia ella. Las cosas se pusieron un poco incómodas. Me sentí muy mal por lastimarlo. Sentí que nos estábamos alejando. Al ver a Camila con otro chico, Shawn trató de seguir adelante. ¿Quién se ve mejor? ¡Vamos! ¿Es una pregunta? Solo quería un titular que hiciera juego con el pelo, los ojos y los labios. Ustedes son una pareja hermosa. Pero fue rechazado una vez más. Halle anunció que se comprometió con Justin menos de 2 meses después de caminar por la alfombra roja con Shawn en la Met Gala. Y fue entonces cuando comenzaron a circular los rumores de enemistad entre Shawn y Justin. Miras a un niño ahora como Shawn Mendes y piensas, hombre, desearía que supieras, estaba pasando por lo que él está pasando ahora con lo que sea ahora. ¿Quién es Shawn Mendes? Él es una de las principales razones por las que comencé a hacer lo que hago. Pero si se trata de eso, puedes tomarlo y pelear. Creo que soy más grande y mucho más. Creo que tiene otro tipo de nivel en el que puede hacer clic que yo no tengo. Alguien adentro. No poseo el interruptor. Aquí está esa rabia de Justin Bieber. Desconsolado y solo había una persona que no podía olvidar. No dejaba de pensar en ella. Se decía a sí mismo que tenía que parar de escribir canciones acerca de ella. Su amor era tan poderoso que me empujó a hacer un álbum completo a partir de la inspiración. Era hora de elegir entre enterrar sus sentimientos o finalmente abrirse a Camila. Y me di cuenta de que en realidad es una verdadera fuerza hablar sobre esos sentimientos y ser vulnerable. Tenía miedo de ser el hombre débil. Tienes que luchar por alguien a quien realmente amas. No puedes asumir que la gente sabe algo. Y solo tienes que tener algo de coraje y decirles cómo te sientes. Así que se arriesgó a otra angustia para llegar a ella por última vez. Se necesita mucho coraje para decirle a la mujer que amas que la amas. Tenía esta, como esta sensación nerviosa y ansiosa en la boca del estómago. Mucha gente tal vez tenga miedo de estar all in, porque si estás all in, entonces te duele un poco. Si el golpe duele mucho más si termina. La canción suena en la radio y yo digo, todo es sobre ti. Ella estaba como, ¿qué quieres decir? Soy como si fueran todos sobre ti, como cada canción que he escrito. Realmente decidí admitirme a mí mismo. Ok, me gusta que nos dejes hacer esto de verdad. Durante los últimos 4 años, solo siendo amigos y finalmente poder estar juntos. Ella siempre estuvo ahí. Ella me cubre las espaldas y creo que para eso están sus socios. Siempre lo he querido como justo. Yo solo lo quiero. Camila ayudó a Shawn a ser lo suficientemente valiente como para hacer las paces con su héroe. ¿Nadie?
¿Quién es Shawn Mendes? No lo sabía. Como si fuera la primera vez que oigo tu nombre. Te prometo que no intentaba sonar así, amigo. Te creo. Realmente tenemos una amistad genuina ahora. Lo que ha sido realmente genial es poder unirnos. Sí. Y sé cómo sabes que no estamos solos. Hemos pasado por cosas realmente similares. Al encontrar el coraje para ser vulnerable, Shawn logró la verdadera felicidad. Durante el último año y medio, realmente he encontrado un lugar donde estoy en paz conmigo mismo. Que a menos que te abras a sentirte herido y triste, nunca sentirás tanta alegría como puedas. Creo que la forma más fuerte en que un hombre puede vivir es estar abierto, ser vulnerable. Te amo. ¿Lo sabes? No. Tenemos una vida y no tenemos mucho tiempo aquí. Bien podría estar todo adentro.